El ojo electoral de Feijóo está sembrando el desconcierto en su propio partido. Su gran estrella, a la que ha paseado por los mítines para acorralar a Sánchez, Ursula von der Leyen, se ha mostrado ahora dispuesta a pactar con Sánchez. Sí, amigos, esta es la realidad. No hay otra. Basta ya de engaños o de tomaduras de pelo. No solo con Sánchez, sino con el socialismo europeo, que está inmerso en una ciénaga de corrupción por los sobornos de Qatar y de Marruecos. Cuya investigación parece paralizada, bloqueada o frenada, cuando lo visto era solo la punta del iceberg de esa indecencia. Se llama socialismo el que, al parecer, tanto gusta a los que se creen los amos del mundo del Club Bilderberg, que lanzaron un mensaje rotundo el otro día, fijo, como ya informamos en este canal, curiosamente coincidente con el giro de 180 grados de Von der Leyen, que se estaba mostrando dispuesta a pactar con Giorgia Meloni. Feijóo está viviendo días de angustia, se la juega contra Sánchez al que quiere batir de forma contundente a las europeas. Lleva a Von der Leyen, la aliada de Sánchez en la UE, para supuestamente abrir hueco en su pugna con el socialista, un sujeto echado al monte bolivariano con el que no se puede pactar. A los dos días de estar con Feijóo, Von der Leyen hace público su deseo de pactar con Sánchez y con los socialistas tras el 9 de junio. La pregunta que nos hacemos desde aquí es, ¿quién asesora a Feijo? ¿Qué clase de enemigo tiene Feijóo en su entorno que quiere hundir definitivamente al gallego? Parece una jugada de Miguel Ángel Rodríguez, aunque seguro que nada tiene que ver, pero es evidente que alguien cercano a Feijóo o es extremadamente torpe o extremadamente habilidoso en su intención de sacarle a Feijóo un billete de vuelta para Galicia. Este miércoles 6 de junio la alemana lo ha dicho con toda claridad, estamos apuntando a una política centrista y una mayoría con los socialistas sería ideal. Ideal, ha dicho, podrías haberlo dicho antes de ayer en el mitin con Feijóo, madre mía qué disparate cuando el socialismo está en proceso de extinción o de reconversión como en España en un comunismo bananero que repugna a cualquier demócrata.